Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo la lista de libros que voy a estar leyendo durante el mes de abril, así que vamos a empezar. Ok, para aquellos que no lo saben, este año me propuse leer un total de 40 libros, lo que sería en promedio aproximadamente unos 3 o 4 libros al mes. De esa forma podría llegar al promedio si no me atraso, a veces puedo leer más o menos y es un número con el que me siento cómoda. Por lo general estoy cumpliendo bastante bien, entre 3 libros al mes, hay algunos que no los termino entonces me quedan para el mes siguiente. Entonces estoy leyendo 3 libros y medio al mes más o menos. Ok, este mes me propuse leer 4 libros. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, el motivo es muy sencillo. Dos de los libros son muy finitos, uno sí es un poco más largo y el otro ya lo empecé a leer y lo estoy casi que por terminar. Así que si bien va a entrar para el wrap up del mes de abril, lo empecé a leer en marzo, así que bueno, les voy a comentar primero que nada mi lectura actual. Estoy leyendo Persona Normal por Benito Taibo, es un libro que le tenía muchas ganas. Si bien me está gustando mucho, me parece que es un poco lento en algunas partes y he leído algunas reseñas no tan buenas. La mayoría son maravillosas y se dan cuenta que cuando yo marco mucho los libros es porque tiene frases muy bonitas o frases que simplemente te llegan. Y este libro sí es un libro que te llega. Es un libro que está cargado de emociones y aunque no lo terminé de leer, sé que me va a gustar bastante. Hace un tiempo les comenté para otro TBR que iba a leer El paseo de Federico Moke, que era un libro súper finito. Y dije, ay, me lo voy a leer en una sentada, en un día, en un par de horas, en una media hora del descanso, no sé. La realidad es que ni siquiera lo empecé. Y es raro porque suelo leer más rápido los libros que son más gruesos en comparación con los finitos o los libros que tienen algo así como pequeños cuentos, me cuesta más. De hecho, leí uno de Cortázar y me di cuenta de que me costó más leer pequeños relatos o pequeños cuentos y demoré casi que 2 semanas cuando un libro de ese tamaño, si hubiese sido una historia entera, lo hubiese leído enseguida. Espero que no me pase lo mismo con este libro porque honestamente es muy finito y tiene la letra bastante grande, tiene diálogos. Entonces no sé, le tengo muchas ganas porque creo que es un libro cargado de emociones, pero no espero mucho más que eso. Cuando viajamos a Buenos Aires con Sara conseguimos Cómplices por Benito Taibo. Los libros de Benito no están llegando a Uruguay. No entiendo por qué, no sé si es que piensan que no hay mercado para Benito acá o por qué motivo Planeta no los está trayendo. Si bien Cómplices tiene la letra mucho más chiquita que... No sé, veo muchas cursivas, así que supongo que o son cartas o son poemas. No tengo mucha expectativa en este libro, no es algo que me mate eternamente, así que diga, ¡oh! Tengo tremendas ganas de leerlo. Sino que estoy un poco escéptica con Benito porque Persona Normal no es que me decepcionó, sino que yo esperaba otra cosa y me resultó un poco diferente a lo que yo pensaba. Así que, si bien tengo ganas de Cómplices, no es algo que me mate y que diga, me muero por leerlo. El siguiente libro fue un regalo de la vez que fuimos a la editorial, estoy hablando de Tal como somos por Nicholas Sparks. Como les comenté en el book haul de la vez pasada, no quise leer de qué va, o sea, tengo un miedo tremendo por error leer la parte de atrás. Quiero sorprenderme con este libro de Nicholas porque hace mucho tiempo que no leo y tiene pinta de no sé, tener reflexiones o cosas un poco más intensas. Espero realmente disfrutarlo muchísimo porque me voy a volver a reencontrar con Nicholas Sparks y quiero que sea un encuentro lindo, así que sí, luego les contaré más a detalle qué es lo que me pareció. Y bueno chicos, esos son los libros que voy a estar leyendo durante el mes de abril. Espero que les haya gustado este video, yo sé que los TBR por lo general son muy cortitos. Recuerden que subo videos cada 5 días y perdonen todo el sonido, es que está toda mi familia acá. Entonces es como que difícil grabar, pero no tengo otro momento para hacerlo, así que hago lo que puedo y hago lo mejor que puedo, que es lo que importa. En fin, Jack, se te está cayendo la cabeza. Jack, que no es Jack, les comento. En fin, recuerden que tengo una página en Facebook, un perfil en Instagram, un Twitter. ¿Qué más tengo? Un perfil en Goodreads, donde pueden ir chequeando los libros que voy leyendo y lo que me va apareciendo a medida que avanza un capítulo. Nos vemos acá en 5 días. Bye.